Bien, buenas noches. Disculpando la demora por problemas técnicos, vamos a iniciar la reunión que siempre la empezamos con la parte administrativa antes de ir a la parte académica. Recordarle nuestra página web www.scgp.org y nuestro correo informes arroba scgp.org. Está a disposición de ustedes. En nuestra página web queremos recibir todas sus opiniones, colaboraciones, sugerencias para que podamos seguir mejorando esta parte que es tan importante en la marcha de nuestra institución. Recordarles nuestra revista Cirujano. Estamos reseccionando los trabajos. Es una buena oportunidad para que puedan ustedes tener un medio de publicación y que pueda ser difundido a nivel nacional e internacional. El actual número de este año está en nuestra página web y puede ser descargado gratuitamente. Nuestro boletín del presente mes, donde en nuestro editorial hacemos mención al quinto Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico y Jornada Internacional de Cirugía General, que se va a realizar del 25 al 27 de marzo próximo en el Hotel Sheraton de Lima. Ya vamos a ampliar, pero el motivo de este editorial era el rol que tiene la sociedad al presentar a nivel internacional un panamericano de cáncer gástrico. Ya lo hemos hecho con el Congreso Latinoamericano de Cirugía, con el Congreso Panamericano de Trauma. Entonces, la sociedad adquiere cada vez mayor importancia y responde a las expectativas de los cirujanos, que como sociedad somos reconocidos a nivel internacional. Nuestras citas, cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás. Es importante conocer nuestra historia, ver lo que hemos pasado, porque el que no conoce su historia va a volver a repetir los mismos errores, aunque en política parece que eso no existe. Nuestros aforismos quirúrgicos, acá voy a mencionar solamente uno, el de Charles Catering. Si usted está haciendo una cosa de la misma manera hace 10 años, probablemente está haciendo algo erróneo. Esto es para recalcar que la medicina en los últimos años ha tenido un desarrollo muy grande y en cirugía igualmente. Y entonces esto nos ayuda a replantear y ponernos a la par de lo que está pasando en el primer mundo. Muchos dirán, pero eso es en el primer mundo. Antes no teníamos la capacidad de conocerlo. Ahora lo que sucede, lo que se implementa un día, a los 2 días ya lo estamos conociendo. Y es nuestro deber conocer eso. Que no lo tenemos, sí, pero algún día lo vamos a tener. O sea, somos parte de un mundo globalizado y es importante ir con eso. Y este es uno de los roles principales que tiene nuestra institución. El próximo mes no vamos a tener nuestra actividad científica, es el martes 8 de octubre, feriado, por lo tanto, no vamos a tener esta reunión. Pero sí queremos hablar sobre el quinto. ¿Se apagó esto? El quinto Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico, que va a ser simultáneo con nuestra Jornada Internacional de Cirugía General. Recuerden ustedes que en los años pares se hace la Jornada Internacional, los años impares el Congreso Internacional. En esta oportunidad, del 25 al 27 de marzo, en el Lima Sheraton Hotel, durante 3 días vamos a estar haciendo la Jornada Internacional, mientras que el Panamericano de Cáncer Gástrico va a ser los 2 últimos días, 26 y 27. Este es nuestro logo que se ha implementado para la publicidad de la Jornada Internacional de Cirugía y del Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico. No, tenemos ya algunos invitados confirmados. En cirugía general tenemos Ixet Vela, que es coloproctólogo de México, Juan Carlos Patrón de Argentina, igualmente coloproctólogo,
Gustavo Castañeto de Argentina, que se hace cirugía de pared, el actual presidente de la Sociedad Argentina de Hernia. Daniel García Andrade, que es un cirujano de Córdoba, que es cirujano hepatobiliar y que le vamos a hacer un desagravio público porque el libro del doctor García Andrade fue falsificado, fue plagiado en nuestro país por un cirujano. Entonces, vamos a hacerle un desagravio público a nombre de todos los cirujanos. Jaime Carrasco, de Chile, que hace pared abdominal. William Sánchez, cirujano oncológico de Bogotá, Colombia. Andrés Ospina, que hace cirugía bariátrica de Colombia. Y Daniel Ludi, que hace cirugía general en California, Estados Unidos. Esta lista, estos son los confirmados. Está por confirmar, yo aspiro que sean 3 o 4 más. Vamos a ver cómo va la cosa. En cáncer gástrico ya tenemos toda esta larga lista. Federico Cuenca de Argentina, Javier Iturralde de Argentina, de Brasil Bruno Silverstein, Paulo Casat, que ya los hemos tenido ellos en alguna oportunidad, Laercio Laurenco, Marcelo Mester y Anderson Weston de Costa Rica, Mario Vázquez de Chile, Carlos Benavides, Carlos García, Jorge Gallardo de Italia, Mauricio de Giuli de México, Alberto León de Panamá, Reinaldo Isaacs y de Uruguay, Luis Russo. Probablemente esta lista también se pueda ampliar. Entonces, simplemente para reiterarle la invitación, vayan separando la fecha, 25 a 27 de marzo, Hotel Sheraton, vamos a tener. Y esta es la página web de la International Gastric Cancer Association. Ustedes entran a esta sociedad y van a encontrar que ahí tenemos ya nuestro logo, y de hecho ya estamos recibiendo, ayer se han recibido 4 consultas del extranjero que nos preguntan algunas particularidades del Congreso y todos quieren venir a participar. Entonces, tenemos mucha ilusión en que podamos esa lista de profesores ampliarla más para beneficio de todos nosotros. Para finalizar, voy a hacer un reconocimiento. Ustedes saben, con el problema del plagio del libro que tuvimos, en mucho tiempo estuvimos preguntando al Colegio Médico dónde estaba la traba, dónde estaba la denuncia que hizo la sociedad. Y en 2 o 3 boletines publicamos la lista de los miembros del comité. Algunos miembros del comité les incomodó esto. Tuve una conversación hace una semana y ellos me dijeron, así como ahora que ya salió, ¿por qué no nos has reconocido algo? Se les reconoció, pero a todo el comité. Ellos me sugirieron que podría ser en forma específica, y por eso en esta oportunidad hemos puesto, está en el boletín, y lo hacemos público también, nuestro reconocimiento al comité que preside el doctor José Pacheco Romero y el secretario, el doctor Jorge Leiva Veraún, y a todo el resto de miembros que realmente han actuado en forma honesta, como debe ser, y más aún los miembros del comité de ética, que son el corazón, que son la conciencia moral de nuestra orden. A ellos nuestro reconocimiento. Un tema muy difícil, de muchas presiones, ¿no? Ellos han actuado en forma independiente. Nosotros, como sociedad, los felicitamos y reconocemos el esfuerzo que han hecho. Finalmente, invitarlos a Facebook. Tenemos 2 direcciones, la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú y Eventos SCGP. Van a encontrar fotos de los congresos anteriores, conferencias, y también es una forma de comunicarse en forma interactiva. Muy bien, ahora voy a invitar al secretario en esta institución para que continúe con la reunión. Buenas noches. Resolución de Junta Directiva 08-19-SCGP, Lima, 10 de septiembre del año 2019. Vista la propuesta del Comité de Ética y Calificación Profesional
dirigida al presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, referente a solicitudes para la incorporación como miembros asociados, considerando que los solicitantes reúnen los requisitos exigidos en el artículo 13 del Estatuto y en el artículo 6 del Reglamento de Incorporación de Miembros de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, que las solicitudes han sido aprobadas por el Comité de Ética y Calificación Profesional, según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Incorporación de Miembros de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, que los médicos propuestos por el Comité de Ética y Calificación Profesional ejercen la cirugía general en forma honorable, estando lo acordado se resuelve incorporar como miembros asociados a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú a los siguientes cirujanos: doctor Jorge Alberto Chuquillanqui Yimpe y doctora Irma Dayana Oyola Vargas. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firmado, doctor Michel Portanova Ramírez, presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Doctor Carlos Arroyo Bastos, secretario de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. El doctor Jorge Alberto Chuquillanqui Yimpe es titulado de médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 2003. Realizó su residencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia entre los años 2004 a 2007. Actualmente labora como cirujano general en el Hospital Santa Rosa. Adelante, doctor. El doctor Michel Portanova Ramírez, presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, impone la insignia correspondiente y le otorga el certificado que lo acredita como tal. Muchas gracias. El día de hoy vamos a tocar el tema de cirugía laparoscópica en cáncer gástrico y a la sazón el moderador es el doctor Michel Portanova Ramírez, que es cirujano asistente del Servicio de Cirugía de Estómago y Duodeno del Hospital Nacional Legado Revalati Martins, profesor de la Cátedra de Cirugía General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro asociado de la Federación Latinoamericana de Cirugía y actual presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión científica. El expositor en esta oportunidad, hablando de los alcances de la cirugía laparoscópica en el espectro del cáncer gástrico, va a ser el doctor Omel Ceballos Bedregal. Omel es cirujano asistente del Servicio de Cirugía de Estómago del Hospital Edgardo Revelati Martins. Es miembro asociado de la Federación Latinoamericana de Cirugía, miembro asociado de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Es fellow del National Cancer Center Este de Japón, al cual invitamos en este momento para que empiece con su disertación. ¿Cuál es la luz? Buenas noches con todos. Gracias a la sociedad por la invitación para poder hablar de este tema que me gusta tanto, que es lo que tratamos de implementar, empujando cada vez un poquito más en el hospital y en el servicio. Vamos a hablar sobre gastrectomía laparoscópica. Vemos acá, ¿no? Esta es una diapositiva un poco antigua, del 2012, cómo estaba el cáncer gástrico a nivel mundial. Vemos que siempre la mayoría está a nivel de Asia, un azul intenso. Pero nosotros si nos vemos el gráfico, Perú, Chile, ¿no? Igual de la misma intensidad, o sea que para nosotros es un gran problema el cáncer gástrico y a diferencia de los países asiáticos no tenemos un buen sistema de prevención, ¿no? Entonces es un problema grande para nosotros el cáncer gástrico avanzado. Las gastrectomías laparoscópicas, como creo que todos los que nos dedicamos mucho a esto sabemos que la primera se la hizo en 91 el profesor Kitano,
hizo su primera gastrectomía distal asistida por laparoscopía, no fue totalmente laparoscópica, se ayudó para hacer la anastomosis con una pequeña incisión. Y ahí es como comenzó el manejo mínimamente invasivo del cáncer gástrico. Básicamente cáncer temprano, ¿no? Cáncer incipiente. De ahí vemos que en el 1992 ya empezaron en el mismo Japón a hacer las resecciones en cuña laparoscópicas. Es un procedimiento un tanto ya dejado de lado. Hay una universidad todavía en Japón, la Universidad de Keio, que todavía hace a veces. Es un procedimiento donde abren la serosa de forma laparoscópica y sacan en cuña solo la mucosa, el cáncer temprano. Es un poco bizarro para nosotros todo hacerlo de esta manera, porque ya comenzaron las resecciones endoscópicas hechas por los gastroenterólogos, que tiene sus indicaciones y sus criterios, tanto ampliados como no ampliados. Pero bien, ¿cómo comienza la cirugía laparoscópica? Vemos que allá en Asia fue de una manera muy reglada. Después de que Kitano hizo la primera cirugía laparoscópica, se formaron grupos, ¿no? El grupo de cirugía endoscópica de Japón, el grupo de estudio de cirugía laparoscópica de Japón, y el mismo profesor Kitano fundó el Club de la Gastrectomía Laparoscópica Asistida. Y al costado también los coreanos hicieron otro grupo, junto con Japón, y se formó en Asia la fuerza para hacer la cirugía endoscópica. ¿Qué querían hacer con esto? Buscar evidencia clínica de estos procedimientos, ¿no? Vemos, querían establecer una técnica estandarizada para todos, y enseñanza, que todo lo que se esté logrando se enseñe. ¿Cómo se hace actualmente en Japón a los fellow que se dedican a hacer solamente cáncer gástrico? En base a esto es que comienza este procedimiento, todo de una forma reglada, de una forma técnica y una forma científica. Es así como que vemos que en los 90 la mayoría de cirugía era abierta, y a partir de esto es que comienzan a aumentar, a empezar la cirugía laparoscópica asistida, al igual que las resecciones endoscópicas. Acá vemos, esto es un gráfico de cómo ha ido comenzando y aumentando la gastrectomía distal con disección ganglionar. Al principio la disección ganglionar no se hacía porque era para ellos un poco tanto difícil, un tanto, era un reto, pero vemos cómo poco a poco vemos que la D2 ya comienza a hacerse para cirugía laparoscópica. Vemos que la mayoría son entre D1 más, entre alfa y beta, porque la mayoría de sus cánceres son tempranos. O sea, la D1 más es la que más hacen actualmente, más que la D2, pero es porque tienen un cáncer temprano. Y también vemos en el otro gráfico cómo ya van, este es solamente cirugía distal, gastrectomía distal. Vemos cómo van avanzando ya los otros tipos de gastrectomías, tanto proximales en amarillo y totales, ¿no? Junto con las disecciones ganglionares de 1 más y de 2. Vamos cómo va aumentando en el tiempo. Y por otro lado vemos que en Corea, igual que en Japón, fue aumentando este tipo de cirugía mínimamente invasiva. Si bien ya la guía japonesa, que esta es la última, 2014, y la coreana que acaba de salir, ya mencionan que la gastrectomía laparoscópica para un cáncer temprano es un procedimiento factible y que no tiene diferencia con la gastrectomía abierta, nosotros vamos a abocarnos un poco a hablar del cáncer avanzado, que es ahorita la controversia. ¿A quiénes se indicaría una gastrectomía laparoscópica, ¿no? Tenemos que hacer un estudio y un buen diagnóstico del paciente, ¿no? La esofagorodonoscopía, una buena endoscopía para ver, para hacer el diagnóstico. Ahora los gastroenterólogos tienen otras armas como la cromoendoscopía para cambiar de color a las lesiones y sacar una buena biopsia de la lesión más sospechosa, al igual que la magnificación endoscópica. La ecoendoscopía también es un arma que tenemos, pero es más para ver ganglios alrededor de las lesiones y del estómago, más que para estudiar el mismo tumor en sí. Una vez que tenemos un diagnóstico, tenemos que pasar a otras armas. La evaluación radiológica. Y en estos nosotros tenemos al hidrotem. Un poco que siempre hay un poco de problema con gastroenterología sobre el hidrotem cuando le decimos que el paciente nos tiene que mandar un paciente ya con hidrotem. Y ellos dicen, pero si tenemos ya el diagnóstico por endoscopía. El hidrotem no es para hacer diagnóstico, si bien nos ayuda un poco para ver la ubicación del tumor, ¿no? Lo que más nos ayuda el hidrotem es para ver alrededor el estadiaje, como vemos acá, ¿no? Ascitis, metástasis, y es un estadio 4, pero también nos sirve para ver el N,
Por ejemplo, acá podemos ver un ganglio grande que es sospechoso porque tiene más de un centímetro y tiene cambios, ¿no? Y otra gran ventaja de la tomografía en este tipo de resección laparoscópica es esto, reconstrucciones vasculares. Porque nosotros vamos a entrar a hacer una disección ganglionar sobre arterias y no sabemos si tiene alguna anomalía. Muchas veces la hepática puede nacer de la mesentérica superior y si no sabemos o no somos muy cuidadosos, y si esto no tenemos, tenemos que entrar con cuidado de no lesionarla. En cambio, si tenemos un angiotem previo, ya sabemos a lo que nos encontramos. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, una estadificación, siempre la evaluación multidisciplinaria, ¿no? Cirujanos, oncólogos, gastroenterólogos, radiólogos y patólogos. Este sería el grupo ideal para ver a los pacientes y decir quién va o no va a una cirugía y quién podría ir quizás beneficiarse de una cirugía laparoscópica. Una vez que ya el paciente se programa, vemos qué cirujano debe entrar a hacer una cirugía laparoscópica. La curva de aprendizaje. ¿Cuántas gastrectomías debemos hacer para hacer una gastrectomía laparoscópica previa? Para enrollar en el trial, en el protocolo randomizado japonés, ellos pusieron que el cirujano tenía que hacer 30 gastrectomías laparoscópicas previas y 30 abiertas. Solamente esos cirujanos podían entrar. El grupo coreano para el CLAS aumentó la cifra a 50, pero ponen la de la cápita que el requisito de la institución debían ser 80 por año. O sea que son hospitales de alto volumen, son donde son esos únicos cirujanos y esos centros que podían entrar a los estudios. Pero ¿cuál es en verdad la curva de aprendizaje? Este es un estudio chino donde tratan de ver cuándo disminuye. En este estudio solamente ven dos acápites, tiempo operatorio y pérdida sanguínea. Si bien este estudio solamente ve esos dos, dividió a los grupos en tres grupos. Las primeras 30 gastrectomías es la fase de entrenamiento, las otras 30 segundas, hasta esa, del 30 al 60 gastrectomías, la fase intermedia, y ya cuando ya tenían un poco mejor de experiencia son de 60 a 90. ¿Qué encontraron ellos? Que en las primeras fases el tiempo operatorio era todavía largo y la pérdida sanguínea era más. A partir de la fase intermedia vieron cómo empezaba a disminuir el tiempo operatorio y la pérdida sanguínea. Es decir, que para ellos, vemos acá en los grupos, después de los 60 casos operados, recién los cirujanos empezaron a tener un mejor tiempo operatorio y una menor pérdida sanguínea. Entonces, para ellos, concluyen que la curva de aprendizaje en gastrectomía laparoscópica deberían ser de 60 a 90 casos. Bien, ¿cómo es que se hace la gastrectomía laparoscópica? Si bien hay muchas formas de hacerla, ¿no? Como dijo el doctor, yo estuve en Japón y en Asia generalmente la hacen de esta manera. La mesa, ¿no? Un poco en Fowler, piernas abiertas. El cirujano va a la derecha y el ayudante va a la izquierda. Y la cámara va en medio, ¿no? Y la enfermera atrás, ¿no? Necesitamos un buen equipo, cámara de 30 grados, instrumentos selladores de vasos, engrapadoras, siempre una bolsa de retiro de pieza y si no, en su defecto, también un separador ortostático para evitar la contaminación de la pared al retiro de la pieza, ¿no? Podemos hacer, depende del tipo de anastomosis, necesitamos suturas circulares o el Orville, que es para meter las suturas, la sutura circular por la boca con un anestesiólogo, o como nosotros hacemos en el hospital, ¿no? Un endoguía lineal para hacer una anastomosis laterolateral. La posición de los trocares varía de acuerdo a cada escuela. Nosotros generalmente hacemos 5 en el ombligo para la cámara. Si es que el ombligo está muy lejos o está muy cerca del penisifoides, ponemos una cuarta, no siempre tiene que ser en el ombligo. Ponemos dos trocares de 2 en los flancos y 2 subsifoideos de 5. En línea medioclavicular y un subsifoideo podemos poner para levantar o retraer el hígado, ¿no? Dependiendo. Esto nos da una buena triangulación para hacer curvatura mayor, curvatura menor, grupo 4 SB, ¿no? El grupo 6. Como vamos a ver en un momento. Entonces, una vez que estamos ahí, el procedimiento. Vamos a hablar un poco del procedimiento, que básicamente el punto álgido es la disección ganglionar. En cáncer avanzado, tenemos que hacer una disección ganglionar de 2 para cumplir con todo como lo manda la escuela japonesa. Para cáncer avanzado, disección ganglionar
D2. Tenemos que, ¿no? Acá está la arteria coronaria estomática, la arteria esplénica, la arteria hepática, ¿no? Bien pegado el 11P. Entonces, vamos a ver. Comenzamos siempre haciendo omentectomía. Eso es un omentectomía para los tumores avanzados T3 y T4. Dicen que para los menores más pequeños se puede obviar la omentectomía. Después vamos a hablar un poco sobre eso. Solamente sacar 3 centímetros de piplo. Comenzamos con la omentectomía y comenzamos para hacer la disección del grupo 4SB. Acá vemos que estamos sacando, erectando, ¿no? Jalamos la gastroepiploica izquierda para ubicarla. A este punto, incluso en cirugía abierta, es un poco difícil, un poco trabajoso, pero en cirugía laparoscópica entramos por, ¿no?, por detrás, acá el estómago, ubicamos la gastroepiploica, le ponemos en este caso un hemoloc justo a la entrada al páncreas y pasemos, disecamos el 4SB desde la raíz. Esta es la parte, generalmente siempre comenzamos con esto al hacer la curvatura mayor. Terminando, liberando la gastroepiploica izquierda, encontramos una parte generalmente avascular y vamos a comenzar a liberar todos los vasos cortos del ligamento esplenogástrico. Esta parte, generalmente nuestros pacientes, como son tienen un poco más de índice de masa corporal, siempre es un poco, sangra un poquito, pero lo cual no es mucho, si estaría en cirugía abierta es igual, ¿no? Como digo, terminamos de disecar el 4SB y nos vamos al ligamento esplenogástrico. Esta parte creo que para todos los cirujanos, generalmente los que hacen manga gástrica, no es muy difícil, pero nosotros tenemos que liberar completamente toda la curvatura mayor y tenemos que mirar la crura izquierda, ¿no? Hasta el pilar izquierdo. Cuando terminamos de ver el pilar izquierdo, es decir, hemos liberado todo y toda la grasa que acompaña el paracardial izquierdo, terminamos esta parte, ¿no? Este paciente es un paciente, como digo, un poquito con buena grasa, pero con el armónico, que generalmente con este preferimos a trabajarlo por la disección ganglionar, nos permite avanzar, ¿no? Terminamos aquí, y como digo, hasta ver el pilar. Luego cambiamos, el cirujano cambia al lado izquierdo para hacer la parte del grupo 6, salvo que el ayudante también tenga un buen entrenamiento en gastrectomía laparoscópica. En el hospital generalmente, el doctor, cuando estamos con el doctor Avilés, que los dos fuimos a Japón, no cambiamos, uno hace una parte, uno hace otra parte, pero a veces cambiamos también. Este es el paciente un poco normal para nosotros. Y vemos al otro lado, este es un paciente magro. Vemos cómo los vasos y la disección es mucho más sencilla en un paciente que no tiene tanta grasa. Se ven las, ¿no? Todo está el Hengle, acá está la pancreatoduodenal superior. Y vamos a ligar, ¿no?, justo por encima de la pancreatoduodenal superior, la vena gastroepiploica derecha. Así estamos seguros de sacar todo el grupo 6 desde la raíz. Vemos que es mucho más sencillo en un paciente magro comparado con un paciente con un índice de masa corporal mayor, que es como nosotros trabajamos la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Acá vemos la gastroepiploica derecha y también la ligamos por encima de la pancreatoduodenal superior. Se ve mucho mejor en gastrectomía laparoscópica que en gastrectomía abierta, estas venas. Después de ligar la vena, nos ponemos a buscar la arteria. Vamos a avanzar un poquito para que no demorar mucho. Buscamos la arteria justo cuando la gastroduodenal hace su curva y se convierte en gastroepiploica. Ahí ligamos la arteria, como en este caso, y con eso terminamos la disección ganglionar del grupo 6 y de toda la curvatura mayor. Luego de esto ya pasamos a limpiar un poco todo el surco pancreatoduodenal y preparamos al paciente para hacer la transección duodenal. Para hacer la transección duodenal, nosotros limpiamos, como acá vemos, la gastroduodenal, ¿no?, entre el surco pancreatoduodenal, pelamos bien esta parte y en la curvatura menor limpiamos todo, abrimos la pars delgada, ¿no?, el epiploma menor, y nos vamos hasta limpiar toda la crura, o el pilar derecho, perdón. Se fue un ratito.
y vamos a apelar para ver, limpiar, estamos abriendo el pilo menor, como les dije, el pilar, separamos y separamos el esófago en esta zona. Esto nos ayuda un poco para la disección ganglionar final, antes de hacer la transección gástrica. Con esta parte comenzamos y hacerla toda la parte de la curvatura menor. Pasamos a través del duodeno por debajo de la, la pilórica o gástrica derecha y hacemos la transición del duodeno. No cortamos la pilórica ni la, o la gástrica derecha. ¿Por qué? Porque esta tracción nos va a servir para hacer la disección ganglionar del 12 y del 8. Como vemos, al jalar la pilórica, nos levanta acá, vemos acá está la hepática. En este paciente la hepática de derecha e izquierda se dividían bien abajo, vemos que el aporte está por en medio de las dos. Y esta tracción nos ayuda bastante para hacer la disección ganglionar de estos vasos. En este paciente tenía un ganglio que muy sospechoso de estar comprometido en el grupo 8, el cual es un poco trabajoso, pero como era el único, lo sacamos. Y como digo, la tracción es muy útil para hacer la disección ganglionar. Y acá vemos poco a poco, como ve, la pilórica y la ligamos justo en el nacimiento de la hepática. Así estamos sacando todo el grupo 5 desde su raíz, ¿no? Respetando todos los parámetros de la disección ganglionar de 2, que en este caso todavía esta arteria es parte de la de 1. Terminamos de liberar todo el grupo 12, perdón, ¿no? Pelamos bien la arteria hepática, ahí la vemos la parte hepática, siempre hay que tener cuidado un poco atrás que está la porta, tenemos que estar mirando. Es más, muchas veces no lo hacemos con el armónico, sino con el aspirador para tener cuidado de no lesionar la porta. Esta es la parte que es la más trabajosa de toda la gastrectomía laparoscópica, ¿no? De forma radical. Sacamos el ganglio del grupo 8 que estaba ahí, que estaba bien adherido a la arteria hepática común y seguimos con la disección ganglionar. Como digo, siempre metiéndonos con mucho cuidado de no lesionar por ahí atrás la porta. Este es uno de los primeros casos que hemos operado. Cada vez ya se hace un poquito más fácil cada vez. Ya ahí vamos disminuyendo los tiempos, ahí estamos sacando ya el ganglio. Y al sacar el ganglio del grupo 8, como sabemos, acá nos podemos encontrar con la vena coronaria estomática que aparece ahí. Al igual que en cirugía abierta, la ligamos bien pegada a la arteria. Hay que tener mucho cuidado de no romperla porque esta vena sí sangra bastante y se pierde atrás de la hepática. Continuando con la lesión ganglionar, en esta parte ya nos vamos hacia el grupo hacia la parte del 11P, pelando bien la arteria esplénica, ¿no? Después de haber ligado esta, para que al último vamos a seccionar la coronaria estomática, la arteria. Los que hemos hecho gastrectomías abiertas sabemos que esta parte del grupo 11P es el grupito que siempre nos moja un poco más, así que no nos preocupamos mucho, ya estamos acá pelando el 11P, vemos ahí la arteria y la vena esplénica y estamos pelando todo el territorio del 11P. Y ahí ya llegamos y pelamos la coronaria estomática, ¿no? Todo el grupo 7. Tenemos de pelar el grupo 9, que está alrededor, todo lo que es del tronco celíaco, para hacer una buena disección ganglionar de 2. Esto lo hacemos tanto sea para gastrectomía total o para gastrectomía distal, ¿no? En los dos hacemos toda esta disección ganglionar. La coronaria estomática y luego de ligar la coronaria estomática ya terminamos de pelar la crura, toda la disección ganglionar y si es que es total, hacemos la transección del esófago. Nosotros hacemos la transición del esófago con una lineal porque hacemos una anastomosis laterolateral. Acá ya transeccionamos y como digo, terminamos de hacer la disección ganglionar de todo el tronco celíaco. Terminamos, estamos acá ya pelando toda la membrana frenoesofágica y hacemos la transección del esófago y con eso terminamos la resección de nuestra
estómago. Como ven acá, esto usamos, puede ser blanca o puede ser azul, o puede ser morada, o puede ser dorada, dependiendo del tipo de instrumento que estemos usando. La verde no, porque es muy gruesa, y no, el esófago es un tejido muy, muy delgado. Y hemos cortado el estómago y lo metemos en una endobolsa. Es principal porque no podemos sacarla a través de la pared para evitar la contaminación de la pared con células tumorales, ¿no? Luego hacemos una pequeña incisión para sacar la pieza y nosotros, lo he hecho más rápido, un poco rápido para que no perder tiempo, aprovechamos esta pequeña incisión para hacer el pie de asa, ¿no? La idea Rux, ahí cortamos el intestino, ganamos un poco de tiempo ahí para no hacerlo todo laparoscópico, porque la incisión es pequeña, y aprovechamos esta pequeña incisión para hacer nuestro pie de asa y cerrar la brecha para evitar las hernias. O sea, desde en todos los reportes se dice que la gastrectomía laparoscópica tiene un poco más de hernias internas que la gastrectomía convencional, ¿no? Entonces nosotros siempre hacemos esto para cerrar la brecha. Y una vez que hacemos todo esto, ya introducimos el intestino ya con su anastomosis y si tenemos, ponemos, ¿no?, una tapa a la Alexis, hay algunas Alexis que tienen una tapa amarilla que nos permite hacer el neumo. Si es que no tenemos, se puede utilizar hasta un guante, ¿no?, y porque solo necesitamos meter la cámara por ahí, ¿no?, para utilizarlo, para hacer. Acá vamos a hacer, si tenemos otras, ¿no?, si tenemos cargas, las hacemos con la carga, si no, la podemos hacer a mano. No hay ningún inconveniente, ¿no? Porque una total, si no tenemos con cuatro cargas, sería suficiente para hacer una gastrectomía total. Y esto lo hacemos a mano. Cerramos el defecto y, como les dijo hace un momento, cerramos la brecha. Y con eso terminamos esta parte. Y luego nos quedaría solamente hacer las anastomosis. ¿Cómo hacemos las anastomosis tanto para distal como para total? Vemos que estamos cerrando la brecha. Si fuera distal, la hacemos en la curvatura mayor. Abrimos, ¿no? Esta es la curvatura mayor que hemos resecado, aparentemente le damos más máximo de haber 6 centímetros del último vaso corto hacia la sutura, porque dice que hasta la irrigación solamente llega hasta 6 centímetros, tenemos una buena irrigación. Pero ¿por qué se prefiere hacer la anastomosis en esta zona? Porque evitamos acodamientos del asa y aparte aparentemente, o sea, el estómago remanente solamente está irrigado por los vasos cortos, entonces si ponemos en la curvatura mayor la anastomosis, es la parte más irrigada del estómago. Le hacemos la anastomosis con una lineal igual. Cerramos, podemos cerrarlo con otra carga o podemos cerrarlo a mano, como en este caso va a ser cerrada. Y así sería la anastomosis de la gastrectomía distal. Vamos a pasarlo a esto y vamos a hacer la otra. Y esta es la anastomosis de la gastrectomía total. El esófago, como ven, siempre se retrae, no hay problema. Nuestro primer paso siempre es abrir el pilar derecho. A veces el izquierdo, pero principalmente, generalmente, siempre abrimos el pilar. Lo abrimos para tener mejor espacio para trabajar. ¿No? Con ese mejor espacio, jalamos y hacemos, liberamos todas las adherencias, todas las del esófago. ¿Para qué? Porque para tener mejor posibilidad de meter una sutura lineal ahí. Porque si no liberamos esas adherencias, se nos va a atracar la sutura lineal. Y si se atraca, forcejeamos, rompemos el intestino, como hemos visto a veces que ha pasado. Acá, al liberar, hay que tener mucho cuidado, un poco más arriba, porque a veces también podemos abrir la pleura, que también ha pasado. Y bueno, si se abre la pleura, se pone algunos puntos y con eso no hay mucho problema. Pero generalmente eso más cuando los tumores son de cardias o subcardiales, ¿no?, porque nos vamos un poco más arriba. Y esta parte es muy importante, la ayuda del anestesiólogo. Le decimos que nos pase la sonda, una sonda nasogástrica. Es muy importante esta sonda para evitar las falsas vías al momento de hacer la anastomosis. Ahí va, le decimos al anestesiólogo, pasa, que con eso ya nos ayuda mucho hacer esta maniobra. Es un tip muy, muy bueno.
para hacer la anastomosis. Entonces ya tenemos listo nuestro intestino. Y luego lo subimos. ¿Para qué nos sirve la sonda? Para ir sobre la sonda, meter la sutura. Porque si es que no tenemos esa vía, he visto de algunos casos que forzan y se va en submucoso y crean una falsa vía en el esófago. Entonces, este tip es muy importante para evitar eso. Entramos sobre la sonda y le decimos, una vez que ya estamos seguros que estamos adentro, ya le dijimos que la saque la sonda nasogástrica, ¿no? Y ya estamos seguros que estamos en el esófago. Tenemos que entrar tranquilo, sin ninguna presión, sin ninguna fuerza, si estamos seguros de que no vamos a romper el intestino, porque a veces esforzamos mucho y abrimos el intestino. Una vez que estamos seguros, hacemos la anastomosis y la cerramos igual. Vamos a ver que haga la anastomosis. Como le digo, puede ser con blanca, con azul, pero tiene que ser para tejido delgado, no puede ser para tejido grueso. La ventaja de hacer con una lineal es que si te vas más arriba, entra también al hiato más fácil, ¿no? En cambio, hacerla con una circular, laparoscópicamente, uno pierde la visión porque no ve todo, ¿no? Y ahí vemos si se hizo la anastomosis lateral. Y como digo, la cerramos de forma manual. Puntos separados, punto surjet, hay muchas escuelas que le hacen un surjet. Nosotros hacemos dos surjet, uno de uno, y los encontramos en medio. Y así cerramos el defecto, ¿no? Algunos hacen puntos separados. Y luego de eso se puede hacer una prueba con azul de metileno o con prueba neumática para ver que todo esté indemne, ¿no? Y así terminamos la cirugía. Bien. El profesor Kinoshita, que tuvimos acá la suerte de tenerlo este año acá en el Congreso, hizo esto, habló sobre el estado de la cirugía, de la extractomía laparoscópica en cáncer avanzado, ¿no? Y él pone, esta es una revisión que hace, y él habla sobre las dificultades técnicas para gastrectomía laparoscópica en cáncer gástrico avanzado. El primer punto es la omentectomía, ¿no? Él dice, si bien la omentectomía se indica en T3 y T4, en la guía japonesa, actualmente hay estudios que están tratando de ver si en verdad tiene un impacto o no en la sobrevida. ¿Por qué? Los que dicen que no tiene impacto en la sobrevida dicen que no hay ganglios, si es que el epiplon está comprometido, no es porque hay compromiso ganglionar, sino es un compromiso transcelómico del tumor, y si es que hay eso, ya es de mal pronóstico. Entonces no tendría impacto en la sobrevida, ¿no? Otra parte es la bursectomía, que ya no se recomienda, ya se ha hecho estudios, salió un estudio japonés donde dice que la bursectomía no tiene impacto en la sobrevida, ya sea si sea T3 o T4 el tumor. Por lo tanto, la omentectomía, si eres hábil, puedes sacarlo completo o puedes hacer una omentectomía parcial dependiendo del tipo de tumor. Estamos esperando el resultado, dice, de estos trials para ver si el T3, si ser la omentectomía total es, si tiene impacto o no, pero la omentectomía ya es un punto que con el entrenamiento se ha sobrellevado, ¿no? El otro punto es la excisión del hilo esplénico en gastrectomías proximales. Antes se indicaba esplenectomía para todos los cánceres proximales. Actualmente ya se ha visto que la esplenectomía tiene mayor morbo y mortalidad. Y el consenso japonés dice que no siempre es necesario la excisión de este grupo ganglionar número 10. Pero ¿qué hacer cuando está comprometida la curvatura mayor? Y estamos en una gastrectomía laparoscópica. Han visto ellos que al hacer la gastrectomía laparoscópica es mucho más sencillo hacer una disección ganglionar de grupo 10 sin sacar el vaso, ¿no? Porque por la visión que le da, por el manejo y por los instrumentos. Y aparte, ellos hablan, pero tenemos que entrar siempre con un angiotem. Si tenemos sospecha de sacar el grupo 10, hay que entrar con un angiotem para ver todas las variantes del hilo esplénico, ¿no? Vemos cómo se puede hacer una disección ganglionar del grupo 10 sin sacar el vaso. Entonces, es factible hacer la gastrectomía laparoscópica en cáncer gástrico avanzado. Este es el punto quizás un poco flaco o débil, ¿no? Tumores mayores de 8 centímetros, ¿no? Cuando estábamos ahí le preguntábamos hasta qué grande tumor puede sacar. Nos decía, si puedo manejar el estómago, lo saco, ¿no?
Entonces he visto que tumores más de 8 centímetros es más difícil maniobrarlo sin tocar el tumor, ¿no? Porque es un problema de la estrategia laparoscópica el tocar el tumor y evitar las recurrencias. Entonces, tumores más de 8 centímetros sí sería un problema. Se trata de evitar la gastrectomía laparoscópica cuando es un tumor mucho, mucho, muy grande. Y los otros, los conglomerados ganglionares, ¿no? Si hay un conglomerado ganglionar grosero, hay que evitar la gastrectomía laparoscópica, porque incluso en gastrectomías abiertas son difíciles sacarlos. O sea, entonces él dice que ahí no. Que la respuesta a estos dos puntos quizás sería la neoadyuvancia, ¿no? Disminuir un poco el tamaño del tumor, si es que se puede, y los conglomerados ganglionares. Pero ponen el acápite que también la neoadyuvancia hace fibrosis a nivel del tumor y de los ganglios, por lo tanto sería una cirugía demandante, ¿no? Si hay invasión esofágica, dice que la gastrectomía laparoscópica sí es un punto fuerte porque da mejor visión del hiato y se puede disecar mejor, ¿no? Solo que el reto es realizar la anastomosis bien alta, ¿no? Que el cirujano que lo haga tiene que tener bastante entrenamiento porque una complicación en esa zona es de una mortalidad muy alta. Y el otro punto, el final, que pone es el lavado peritoneal. No es el lavado peritoneal que hacemos antes de la cirugía. Nosotros entramos, hacemos un lavado peritoneal para, ¿no?, para mandarlo a citología, no. En Asia hacen un lavado peritoneal después de la resección con 4 litros de cloruro. Ellos dicen para lavar células que hayan quedado. Actualmente está corriendo un estudio para ver si hay impacto, ¿no?, en la sobrevida ese lavado peritoneal. Entonces, lo que él dice, si esos estudios salen que sí hay un impacto en la sobrevida, sería un problema para la gastrectomía laparoscópica, porque es muy difícil lavar todas las asas con 4 litros de forma laparoscópica para sacar todo el agua. Pero también él pone, pero si es que eso se comprueba, pone que la industria de dispositivos médicos ya inventará algo que nos pueda ayudar, ¿no? Estos son los randomizados que están corriendo, que todavía ninguno ha sacado los resultados a largo tiempo, ¿no? Han salido recién el Class 2 a corto tiempo, ¿no? Que todavía vamos a esperar para 2020, 2021 los resultados, ¿no? Que son para resultados oncológicos. Pero si los randomizados todavía no salen, y evidencia actual hay muchos estudios, la mayoría de ellos retrospectivos, ¿no? Que nos hablan sobre ya cáncer avanzado en gastrectomía laparoscópica. Este, por ejemplo, nos mira los resultados oncológicos a 3 años, ¿no? Ve, compara dos grupos, ¿no? De 60 a 60, bueno, si bien acá vemos que tiene mucho más para cirugía abierta, ellos hacen el PMS, que es un matching para equiparar los grupos, y vemos que no hay diferencia significativa en los grupos. Vemos que la disección ganglionar D2 es tanto igual como para abierta como para laparoscópica. Los márgenes tampoco tienen diferencia significativa, ¿no? Y lo que sí, tampoco hay diferencia significativa en las complicaciones, pero vemos que las fístulas un poquito tienen una más para la gastrectomía laparoscópica, pero no hay otra sin llegar a ser significativo. Y lo que él quería ver, este estudio, era ver si es que la mortalidad, la sobrevida global, pero a 3 años. Y vemos que no tiene ninguna diferencia significativa, ¿no? Tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de enfermedad a 3 años en este estudio. Este es otro estudio de 2 japoneses que hablan, ¿no?, los resultados a corto y a largo tiempo después de una gastrectomía por cáncer gástrico avanzado. Habla de cirugía total y también con distal, comparando tanto abierta como laparoscópica, y no encuentra diferencia en estadio clínico 2 y estadio clínico 3, ¿no?, en la sobrevida global, en estadio patológico 2 ya después, ¿no?, a 5 años, y estadio patológico 3. Tampoco no encuentra ninguna diferencia en la sobrevida en este estudio. Y la recurrencia libre de enfermedad tampoco hay diferencia significativa. Entonces, lo que ellos concluyen es que la gastrectomía laparoscópica con linfadenectomía D2 para cáncer avanzado es factible, tanto a corto tiempo así como para largo tiempo. Pero se requiere de técnicas laparoscópicas avanzadas por parte del cirujano. Y creo que para terminar, este también es un estudio que recién salió del profesor Kinoshita igual, donde él hace un estudio retrospectivo para ver los estadios clínicos 2 y 3, si es que hay alguna ventaja en la cirugía laparoscópica con la cirugía abierta. Si bien él pone, si este es un estudio retrospectivo, pero aclara que la recolección de datos en Japón es un estudio, es global, que todos los estudios retrospectivos no tienen sesgo, porque no se les pierde ningún dato, porque todos los hospitales meten a una sola bolsa con todo. Acá pone, son 305 para abierta, 305 para laparoscópica, igual hace un matching para mejorar, para comparar, equiparar los grupos, ¿no?
y él ve que la sobrevida no hay, es igual a 5 años, tanto para el grupo de laparoscópico como para el grupo de cirugía abierta, y la sobrevida libre de enfermedad también. Por lo tanto, no hay diferencia en la sobrevida, por lo tanto, es una técnica factible, ¿no? Acá vemos la recurrencia y los casos que fueron R0, no hay diferencia significativa tanto para el grupo de abierta como para el grupo de laparoscópica, ¿no? Y bueno, estos son más datos donde vemos acá, por ejemplo, la fístula pancreática hay mayor en cirugía laparoscópica y la fístula intestinal hay mayor en cirugía abierta, es lo único, pero sin llegar a ser significativamente, ¿no? En conclusión, este estudio encuentra que hay buena evidencia en que la gastrectomía laparoscópica no es inferior a la convencional para tratamiento de cáncer avanzado, ¿no? Pero se va a esperar que salga el estudio japonés, ¿no? Entonces, en resumen, la gastrectomía laparoscópica es una técnica válida para el cáncer gástrico temprano, eso creo que ya no hay duda. Se está convirtiendo de la misma forma en una opción quirúrgica en el cáncer gástrico avanzado hasta ahora. Es una técnica demandante y que requiere habilidades y destrezas tanto de cirugía gástrica como cirugía laparoscópica. Y se tiene que respetar los puntos críticos de la disección ganglionar. Y creo que es muy importante, no debemos primar la técnica sobre los resultados oncológicos, ¿no? Creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Omel. Te invito a pasar a la mesa y nos va a acompañar también el doctor Chuquiyanqui, recientemente incorporado. Él es cirujano asistente del Hospital Santa Rosa y miembro asociado de la Federación Latinoamericana de Cirugía. Doctor Chuquiyanqui, empezamos con usted, ya que ha el doctor Ceballos disertado ampliamente el tema. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo y la implementación de la cirugía laparoscópica en su hospital y de manera general en el espectro del cáncer gástrico? Ok, buenas noches primeramente. Muchas gracias por la invitación para comentar y compartir un poco la experiencia de nuestro hospital. Bueno, el Hospital Santa Rosa, en el cual trabajo ya casi 9 años, tenemos una unidad oncológica, una separada de la parte de cirugía general, que nos dedicamos exclusivamente a la parte de lo que es cáncer, ¿no? Y una de las principales patologías es cáncer gástrico y cáncer de colon, principalmente son nuestras dos principales patologías. Si hablamos de la parte pública, desafortunadamente hay algunos problemas para desarrollar la parte laparoscópica, ¿no? Por el apoyo de logística, infraestructura, problemas que siempre hay, pero a pesar de ello, sobre todo en los últimos, diría yo, unos 2 a 3 años, hemos tratado de impulsar y realizar más de este tipo de cirugía. La experiencia oncológica que tenemos los dos cirujanos que nos dedicamos a la parte abdominal, nos ha permitido hacerlo de manera adecuada, de manera con todos los criterios oncológicos, y pese a las dificultades que tenemos, hemos venido avanzando, ¿no? Tenemos cerca de, en el hospital, aproximadamente, si no me equivoco, son 12 casos que hemos podido hacer. En los primeros 4 o 5 casos han sido asistidos por laparoscopia, asistidos, y los últimos sí han sido totalmente laparoscópicos. ¿Qué tan importante consideran la experiencia previa en la cirugía a cielo abierto como una fase previa de la cirugía laparoscópica de cáncer gástrico? Hablando de manera personal, yo soy cirujano general y aparte tengo una formación oncológica. Creo que la formación oncológica es muy importante, da algunas ventajas para el manejo de esta patología. Obviamente, si tienes cierta experiencia en el manejo oncológico, en este caso de la patología gástrica, y también como cirujano general tienes la experiencia laparoscópica, te da algunas facilidades para poder manejar el abordaje de esta patología, ¿no? Omel, ¿qué? Yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, uno no, si es que no maneja la técnica abierta, no va a poder hacer una buena disección ganglionar en este caso, ¿no? Por más de que uno sea muy buen laparoscopista, si no conoce los criterios oncológicos de hacer una de dos, no se va, se puede hasta perder en este tipo de cirugías. Es muy importante la gastrectomía abierta. Pienso que nosotros hemos estado, antes de hacer gastrectomía laparoscópica, hemos estado como 4 o 5 años haciendo solamente cirugía abierta. Te decía porque en alguna oportunidad nosotros tuvimos una experiencia un poco particular en que vino un destacado colega cirujano laparoscopista europeo, reconocido ciertamente, y
Bueno, teníamos una serie de deficiencias de materiales y él quiso entrarle con todo al tema de hacer la gastrectomía laparoscópica. Y en un momento las cosas ya empezaron a perderse un poco y a salirse de control. Y empezamos como muy sutilmente a motivar lo que convierta la cirugía. De la sutileza pasó ya al tema un poco más enérgico y llegó un momento en que él sintió la presión y curioso, porque él dijo, bueno, pero si convertimos la hacen ustedes, pero no, continúa, no, es que esto yo no sé hacerlo por vía abierta, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver obviamente con la formación de nuestros residentes, que cada vez están, por ejemplo, ahora, probablemente para una patología de estas características no tanto, ¿no? En otras latitudes sí. Pero el tema de la falta de entrenamiento en cirugía verte en determinados procedimientos es real, ¿no? Nuestros residentes probablemente, si uno les pregunta cuántas apendicectomías a cielo abierto han hecho y cuántas laparoscópicas, obviamente probablemente todas, si no la gran mayoría, sean por vía laparoscópica. Entonces, sí creo que es importante, como ustedes han puntualizado, tener una experiencia previa, ¿no? Y una experiencia que sobre todo solidifique los aspectos de carácter oncológico. Tú, Omel, hablabas de no privilegiar la técnica sobre la seguridad desde el punto de vista oncológico. En ese sentido, en tu experiencia, ¿cuáles son los puntos más críticos que de repente los cirujanos que no están muy familiarizados con la técnica, que no hacen la técnica muy seguida, habitualmente pueden ser sus puntos más flacos en cuanto a disección ganglionar propiamente, ¿no? Creo que, por ejemplo, el 4SB es un grupo ganglionar que les cuesta mucho a sacar, ¿no? El sacarlo desde abajo, y la disección ganglionar del grupo, o sea, totalmente ser una buena disección ganglionar del grupo suprapancreático, o sea, no, para mí es lo principal. Pero todos los suprapancreáticos son 8, 7, 9, no, alguno el 12, en particular. El 12 es el 12A, ¿no? Sí, el 12 es el que es el punto flaco para mí, y el 4SB. Yo creo que es muy importante para los cirujanos que tal vez recién empiezan haciendo la laparoscopía o quieren aventurarse a hacer este tipo de cirugía que es un poquito más compleja, es la adecuada evaluación del paciente, ¿no? Una adecuada, escoger el paciente, si uno va a empezar a hacer este tipo de cirugía, debe empezar escogiendo un paciente, por decirlo fácil, ¿no? Escoger bien el paciente, hacer una adecuada evaluación, la endoscopía, la tomografía es muy importante, evaluar la localización del tumor, si está en cara posterior, si está en cara anterior, curvatura mayor, si el compromiso ganglionar, qué tan extenso es. No nos vamos a empezar a meter a hacer una cirugía laparoscópica con un gran conglomerado ganglionar cerca del tronco celíaco, porque definitivamente vamos a terminar convirtiendo. O si es un tumor de cara posterior, un anillo de sello de cara posterior, probablemente tenga compromiso de cara posterior, tenga compromiso de la bursa y haya compromiso de la cápsula y se nos va a dificultar resecar, hacer una disección R0. Entonces, una adecuada elección del paciente al inicio es muy importante. Poco a poco con la experiencia uno ya se va adecuando, va aprendiendo tips. Y en esto también es muy importante la capacitación continua, ¿no? Acudir a rotaciones externas, hacer cursos, etcétera, para poder uno aprender los tips necesarios para poder facilitar esto. De lo que mencionaba, ¿cuáles son las partes cruciales de una cirugía laparoscópica? De manera personal, para mí es la disección ganglionar de lo que es la cercanía al tronco celíaco y lo que es un poquito más complicado en ir mejorándolo con el tiempo es la reconstrucción. Ahora, esos serían, Jorge, temas en cuanto a lo delicado por de repente la complejidad del procedimiento, hacer la anastomosis, pero un poco yo quería poner el enfoque en qué ganglios se dejan de disecar habitualmente y por qué, ¿no? Entonces, Omel en ese sentido señalaba el 12A, el 4SB. ¿Por qué crees que eso es así, Omel? ¿Por la falta del conocimiento del margen de radicalidad o porque... De pronto son territorios que, claro. Porque tú me has escuchado muchas veces mi expresión, ¿no? Si tú no ves la vena porta, es mentira, no has disecado el 12A. Uh-huh. Claro, justamente es por eso, porque quizás un poco de temor a meterse en un territorio que les puede sangrar, entre comillas, y el 4SB es porque jalas y tienen miedo de lesionar el vaso, ¿no? Entonces yo pienso que es más que todo por temor y porque son un poco más trabajosos esos grupos ganglionares. Y también dilatan un poco el tiempo quirúrgico, ¿no? Claro, pero yo he escuchado, por ejemplo, a algunos cirujanos decir, pero ¿por qué disecas tan arriba en la curvatura mayor si el tumor es pilórico? ¿No?
En ese caso sería falta de conocimiento del margen de radicalidad, porque por más que sea pilórico, dentro de una D2 hay que disecar el 4SB. ¿Qué opinas como sacar el 1, ¿no? ¿Qué opinas, Jorge, de ese aspecto en particular, ¿no? De por qué en algunas ocasiones pueden dejarse de disecar estos ganglios en particular. Cuando uno, bueno, cuando uno hace más de manera, por decirlo rutinario, con cierta frecuencia esta patología, más o menos tiene ya un protocolo. Tiene un protocolo, sabe cuál es lo que llamamos los límites. Hasta se vuelve dónde, reglada la cirugía. Una cirugía reglada. Y uno tiene que replicar lo que ya ha hecho muchas veces en cirugía abierta de manera laparoscópica. Y a veces, muchas veces de manera laparoscópica es un poco más fácil porque la magnificación, la visualización es un poco más evidente, los planos se te hacen más evidentes. Por lo menos a mí me ha pasado así. Uno escogiendo bien el caso, se le hace un poquito, por decirlo, menos complicado, menos complejo la disección, conociendo bien estos parámetros. Si uno por lo que mencionaba, uno debe tener cierta formación oncológica en cirugía abierta para luego hacer cirugía laparoscópica, de tal manera que se te haga un poco más fácil conociendo los parámetros hasta dónde disecas. Por ejemplo, si estamos avanzando por la cara anterior del páncreas, hasta dónde nuestro plano en el duodeno es llegar a ver la gastroduodenal. Entonces, son esos parámetros, como dicen, en el 12A uno tiene que ver la vena porta para saber que está sacando todos los ganglios de esa zona. Entonces, uno conocer todos esos parámetros para poder sacar adecuadamente todos los ganglios. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, doctor. Vaya. Buenas noches. Mi pregunta es con respecto a los tiempos. Una gastrectomía abierta normalmente en promedio dura entre 4 o 5 horas aproximadamente. ¿Qué tiempos son los que ustedes manejan para hacer una cirugía laparoscópica? Y además, ¿ustedes tienen alguna preparación física para poder hacer esto? Porque, por ejemplo, pues, personalmente una cirugía de más de 2 horas y media laparoscópica, el cuerpo se cansa, ¿no? ¿Hay alguna preparación física especial para poder hacer una cirugía de 4 o 5 horas y estudios ergonómicos al respecto? No, una cirugía abierta nosotros en el hospital, porque ya tenemos bastante experiencia, está en promedio 3 horas y media a 4. Cuando recién comenzamos con la gastrectomía laparoscópica, creo que la que más se demoró las primeras fuimos hasta casi 5 horas, pero ahora ya están los tiempos en 3 horas y media también a 4. Casi no hay mucha variación, no hemos variado mucho ya el tiempo entre una abierta y una laparoscópica. 4 horas es el promedio. Cuando estuve en Japón, ellos hacen 300 al año y 4 horas es el promedio. Cuando le dijimos por qué, cuando yo hablé con el profesor Kinoshita, me dije por qué son 4 horas pero sé tanto y por qué. Porque me dijo, esto es arte y cirugía, esto no es correr. Tú te vas a la India, me dice, ellos hacen en 2 horas, pero no hay calidad. Entonces, la cirugía laparoscópica por cáncer gástrico no puede ser una cirugía solamente que nos interese mucho el tiempo. Y en cuanto a la preparación física, no, simplemente entramos, hacemos la gastrectomía como cualquier otra cirugía. Eso sí, solo hacemos esa cirugía porque después terminamos muertos, ¿no? Sí. ¿Confías todavía en tu juventud, Omel? Espérate que pase los 45. Bueno, en gastrectomía podemos hablar de la distal y la total. Una gastrectomía distal más o menos en promedio son 3 horas, a veces un poco menos, dependiendo de la complejidad, o un poquito más. Hemos tenido gastrectomías subtotales de 5 o 6 horas, pero en promedio son 3 horas y una gastrectomía total 4 horas o un poco menos. Ahora, esa es abierta. De laparoscópicas, definitivamente es un poco más lento. Ahí le podemos agregar en promedio 1 hora más, dependiendo de... La cirugía laparoscópica es tecnología dependiente. Depende de la tecnología que tengamos. Por lo que veo en el video que han pasado, tienen ustedes un poco más de apoyo en el seguro, grapas y todo ello. En el Hospital Santa Rosa, desafortunadamente, no tenemos ello. Hemos tenido alguna vez al comienzo, cuando empezamos una gastrectomía completamente... hemos demorado aproximadamente 6 horas y con el apoyo de algunas grapas de los laboratorios, pero cuando tenemos el apoyo de grapas, ligature, esas cosas, el promedio de una cirugía laparoscópica es 4 a 5 horas aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Okay. Creo que había otra pregunta acá. Sí, doctor.
Buenas noches. Doctor, mi pregunta específicamente era por tumores con extensión T4B, ¿no? Bueno, experiencia el día de ayer en la guardia. Yo soy residente, bueno, en la guardia vino una paciente con un cáncer gástrico, ¿no? Según nos refiere, era un cáncer gástrico que se diagnosticó hace poco más de un año y se operó en Brasil, ¿no? Y se hizo una resección multiórgano, se resecó vaso, estómago total y páncreas distal, ¿no? Una resección multiórganos. Bueno, haciendo una revisión del tema, la resección en bloque actualmente es, bueno, lo que yo revisé es que era controversial, ¿no? Porque tenía un tiempo de vida promedio de 6 meses sin cirugía y 12 meses de sobrevida con cirugía. Entonces le quería preguntar si es que, ¿qué evidencia hay en Perú para resecciones en bloque laparoscópicas, ¿no? O si es que estaba justificado, ¿no? Más que todo por el tiempo de sobrevida de los pacientes, ¿no? Claro, si es que es un T4B y invasión a otros órganos, no justificaría, ¿no? Si es un paciente especial que le quieres quizás aumentar el tiempo de vida y quieres darle un R0 y estar seguro que es un R0, tienes que hacerlo abierto, ¿no? La evidencia, como te dices, no es, la sobrevida no es muy alta cuando es recién multiórgano, pero en estómago todavía se justifica, pero particularmente yo no haría una cirugía laparoscópica en estos casos. Jorge. Sí, hay artículos que reportan resecciones laparoscópicas multiórganos, cirujanos muy expertos con mucha experiencia. La experiencia personal y la experiencia que he visto en algunos, por lo menos en los colegas, no, ese tipo de cirugías en Perú, no conozco algún caso por lo menos. Claro. Yo preferiría definitivamente hacerlo por vía abierta. Si por vía abierta una resección multiórgano es bastante dificultoso, trabajoso, la oportunidad que hemos tenido de hacer un caso similar al que mencionas con resección de vaso, cola de páncreas y colon a veces, es una cirugía de 6-8 horas por vía laparoscópica, lo veo muy dificultoso, por lo menos para mi caso imposible de momento. Ahora, claro, el tema es si para el cáncer avanzado, resecable a través de una gastrectomía, como Mel ha señalado, estamos terminando de definir la evidencia que probablemente va a ser a favor, no, evidentemente no creo que sea lo más adecuado intentar manejarlo por vía laparoscópica. Se puede hacer todo por vía laparoscópica, ¿no? Ese no es el tema. El tema es... Y lo otro, lo que mencionaba, porque quería dejar en claro ese concepto de que tiene poca sobrevida, la resección de multiórganos, en realidad la sobrevida no depende de eso, la sobrevida depende del tipo de resección que hagas. Si haces una R0, si puedes no dejar enfermedad, el tema es si haces una resección multiorgánica, si haces una resección extendida porque, entre comillas, te pican las manos, pero tú sabes que vas a dejar enfermedad. No tiene ningún sentido, ¿no? Héctor, creo que tú querías... Yo quería agregar algo, ¿no? En realidad, en cáncer gástrico puede haber resección multiórgano, multivisceral, la llaman, ¿no? Generalmente puede ser con vaso, lo más común, no va a ser con colepáncreas, colon, puede ser hígado, ¿no? El tema es de que primero, pues si hay intentar de hacer la laparoscopia convencional, primero que hay que ver el estado del paciente, las comorbilidades que tiene. Está demostrado en estudios que mientras más órganos saques, la sobrevida es menor. Puede hacerse laparoscópico, a ver si es un cirujano, conozco gente brasileña que lo hace en multiórgano laparoscópico, pero tiene que ser un paciente escogido. No puede ser cualquier paciente. Y un paciente, como dije, no, si es diabético, tiene problemas renales o algo, se va a valorar eso, porque tampoco es la proeza quirúrgica para uno. Y después el paciente se va a morir a los 2 meses, 3 meses. Así pasa, ¿no? Para terminar, ¿no? Mientras más órganos se saquen, menor es la sobrevida. Eso es importante, no hay que tomarlo muy en cuenta. Tampoco son proezas quirúrgicas. Jorge, en la experiencia que nos señalabas, ¿han hecho gastrectomías totales? Sí. ¿Y la reconstrucción, cómo la han hecho? Al comienzo lo hicimos de manera asistida, a través de una mini laparotomía supraumbilical. ¿De cuántos centímetros hacen esa...? La mini laparotomía aproximadamente 5 centímetros. Usualmente nuestros pacientes han sido bien delgados, ¿ya? Bien delgados, pequeños, pacientes escogidos. Usualmente tratamos de escoger a los pacientes que van a ir a la laparoscopía, ¿no? En varios artículos mencionan que algunos criterios o parámetros de complicaciones son el índice de masa corporal, el T3, T4,
los pacientes mayores, pacientes con comorbilidades, como mencionaba. Entonces, estos pacientes que hemos hecho gastrectomía total asistidos, hemos podido hacerlo al inicio, por la poca experiencia que teníamos, de manera asistida con una incisión pequeña supraumbilical, y con la ayuda de la Alexis nos permite una buena apertura para poder hacer la... ¿Con grapadora? Con grapadora circular. Yeah. Con grapadora circular, sí. Yeah. Quería dejar eso como base para lo siguiente. Omel, ¿tú haces también una incisión arriba en el epigastrio para...? No. Le hacemos la incisión pequeña a nivel del ombligo para sacar la pieza. Yeah. Y todo lo hacemos con endoguía. Por eso hacemos la trilateral. Yeah. ¿Y por qué no más arriba? Te digo por lo siguiente, cuando ya hace muchos años con el doctor Orrego hicimos la primera gastrectomía total laparoscópica por cáncer en el hospital, le hice una pequeña incisión arriba y la reconstrucción la hice con una grapadora circular aprovechando la incisión que íbamos a hacer arriba. Entonces, si uno hace la incisión arriba, pienso que debiera aprovechar la incisión para hacer la anastomosis a través de una técnica que probablemente más domine en el tiempo. ¿Qué ventaja le ves de hacerla un poco más abajo? Básicamente la parte estética, me imagino. Es estética y nos ayuda, nos permite hacer el pie de asa afuera, con eso ganamos tiempo, cerramos bien la brecha, estamos seguros de que no hemos dejado la brecha. Y bueno, y un poco como escuela, ¿no?, que hemos aprendido allá en Japón, que si bien nosotros no hemos tenido tantos casos aún, ellos reportan que con circular tienen mucha estenosis a comparación de una lateral. Curioso, ¿no?, porque por lo menos nosotros una estenosis pues en el hospital no la vemos en muchísimo tiempo. No sé si de repente por vía laparoscópica hay otro tipo de complejidad que haya que eso. Creo que, Jaime, ¿tú querías hacer una pregunta? ¿No? ¿Alguna otra pregunta del auditorio? No. La curva. ¿Cómo manejamos el tema de la curva? Creo que más o menos coincidía con las 25 que se dice para cirugía abierta y eso también se está extrapolando a la... Y eso probablemente plantea la necesidad cada vez más imperiosa de los grupos altamente especializados, ¿no? Claro, o sea... Como ven ahí, o sea, ellos trabajan en grupos que solamente se dedican a esto, en hospitales de alto volumen. Creo que nosotros podemos entrar en ese grupo de hospitales. Y sí, o sea, pero la curva básicamente para mí es muy importante, ¿no? Porque tú no se da cuenta que los primeros, o sea, vemos que está un poquito todavía sangrando, porque el primero que el video que estaba, ¿no? Los otros videos están cada vez, ya están menos sangrado y el tiempo está mejorando, ¿no? Sí, pero para mí sí, por lo menos eso es básico, mínimo 30, yo pienso que debe ser una buena curva de cirugía laparoscópica, ¿no? Para evitar complicaciones. Ustedes sí no van a tener problema porque creo que son dos nada más los que... Si seguimos lo que mencionó, que se necesitan 90 cirugías gástricas al año, en nuestro hospital creo que no llegamos a eso, no llegamos a 90 porque operamos gastrectomías a la semana 1, a veces 2 es mucho. Al mes operaremos 3 o 4, en un buen mes operaremos 5 o 6, entonces no llegamos a los 90 al año. Pero bueno, con la experiencia en cirugía abierta, nos hemos, tomado el valor de hacer cirugía laparoscópica ya hace buen tiempo y hemos empezado a hacer, y creo que lo estamos haciendo bien de manera parametrada. Si bien es cierto, todavía estamos en la curva de aprendizaje, pero estamos en ello, ¿no? Y si tuviéramos más apoyo de parte de tecnología, creo que podríamos hacerlo un poco mejor para tratar de en beneficio de los pacientes, ¿no? ¿Drenaje, Omel? Se puede usar cualquier drenaje, creo que eso ya es un poco al cirujano, ¿no? Hay gente que le gusta el Jackson, hay gente que le gusta el Penrose, yo uso Penrose, laminar. Porque, bueno, no tenemos Blake en la institución, que creo que sería el drenaje adecuado para este tipo de resecciones, ¿no? Siempre uso un Dren Blake. Prefiero el Dren Blake al Jackson Pratt, definitivamente. He tenido malas experiencias con los Jackson Pratt, se obstruyen fácilmente. En cambio, con los Dren Blake he tenido buena experiencia. Siempre dejo uno en la gastrectomía subtotal y en la total es dos drenes. Sí, eso es lo que dejo. Creo que es más o menos lo que... ¿Dónde lo dejas, Omel, el dren de la gastrectomía distal? En la disección glenar, básicamente. O sea, en la región suprapancreática. Sí, suprapancreático, ¿no? Y también en la total, uno ahí y el otro sí va por la celda pancreática. Sanda esplénica para la anastomosis.
tamaño, hablaste de 8 centímetros, o sea, ¿cuándo crees que se pierde ya la ventaja de la incisión? Sí, de hecho que la incisión, yo pienso que más de 5 centímetros ya se pierde un poco la ventaja de la incisión, ¿no? Que es, no va a salir, pero 8 centímetros es lo que dicen ellos que es difícil, más que la incisión es la poder la movilización, tumores grandes, pesados, sí. ¿No? ¿Piensas más o menos lo mismo, Jorge? Sí, es similar, de acuerdo, sí. El problema básicamente más que la incisión va a ser la manipulación. No se tiene mucho espacio, y en la parte superior a veces no hay mucho espacio para manipular, sobre todo para la disección ganglionar, es bastante dificultoso con un tumor pesado. Ahora, ¿por qué decías, Omel, que resulta dificultoso lavar con 4 litros el abdomen por vía laparoscópica? ¿Difícil técnicamente o en cuanto a tiempo te va a demorar mucho? No, demora más y el lavado que ellos se refieren es un lavado total, toda la cavidad, lavando todas las asas, como hacemos en cirugía. En apendicectomía, ¿no? Claro. Que es que yo pienso que cuando escribió eso, ellos no hacen cirugía general, ¿no? Ellos hacen solamente gastrectomía. Cuando hacían una colelapa, un paciente gastrectomizado se demoraban 2 horas, creo. ¿No? O sea, entonces yo pienso que más que todo es por experiencia de ellos que no pueden hacer un buen lavado peritoneal con toda esa cantidad de agua. Porque sí hay estudios bastante interesantes en ese sentido, cómo van haciendo el conteo de células secuenciales de acuerdo a la cantidad que van lavando y evidentemente hay una disminución a medida que más se lava. ¿Querías acotar algo? Sí, no, justo cuando estuve haciendo la especialidad de cirugía oncológica abdominal, hace como 10 años, tuve la oportunidad de revisar un artículo relacionado a esto del lavado peritoneal ya después de la cirugía, y mencionaban que un grupo japonés, entre 8 a 10 litros de lavado peritoneal para disminuir de manera considerable la cantidad de células neoplásticas, y eso alteraba la sobrevida del paciente, ¿no? Hacer un artículo, bueno, hace 8 o 10 años, ahora probablemente. Y para ir terminando, salvo, sí, Héctor, un segundito. Perfecto, bursectomía ya no, pero para manejar toda esa zona del grupo 6, ¿no te parece que, por lo menos, no por un criterio de radicalidad de cirugía, sino por una cuestión de orden técnica, no es más fácil hacer un pequeño desprendimiento de la bursa a ese nivel para poder abordar mejor el grupo 6, los vasos gastropiploicos y todo? Definitivamente eso. Para esa zona, quiera o no, va a hacer una bursectomía. Uh-huh. En la zona cerca a la cabeza del páncreas, uno casi obligatoriamente hace una bursectomía para poder hacer una adecuada disección ganglionar. El detalle está en la zona del cuerpo y la cola del páncreas, es en esa zona hacer una bursectomía completa, a veces no justifica, sobre todo en tumores de cara anterior o tumores T2, T3 que no llegan a la serosa, pero si fuera un tumor T4 de cara posterior, ahí probablemente habría que preocuparse y vigilar bien, si es que no hay, porque muchas veces cuando uno entra abre la transcavidad y ve implantes, no hay carcinomatosis fuera de esa zona, pero en esa zona hay implantes justo en la cápsula del páncreas, del cuerpo, de la cola, y uno tiene que extirparlo. Y por vía laparoscópica en algunos casos es fácil, sobre todo en pacientes delgados, pero en otros pacientes es bastante complicado. Entonces por eso es importante elegir bien los pacientes para hacer una resección R0, ¿no? Para ir terminando, Héctor. Yo quería agregar algo sobre eso del lavado, ¿no? Sí, yo estoy en contacto con un colega mexicano que trabaja en el INCAN, el Instituto de Cáncer México, y ellos dicen que ahorita están haciendo, lavan con 10 litros de solución salina tibia después de hacer la anastomosis, lo lavan al paciente con 10 litros, ¿no? Y justamente también hablaba de que en Japón están haciendo ya, bajándolo a 3 litros, pero a 3 litros, para estudios por células que puede que se puedan haber descamado algo con la manipulación, ¿no? Vamos. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, queremos agradecerles al doctor Omel Ceballos, al doctor Jorge Chuquianqui por su presencia.